Noticias de última hora, amigos, amigas. Agradezco que compartan, que se suscriban, que le den manita arriba. Y bueno, el Pigmen Ibarra tiene un desencuentro, ¿no? Nuevamente con Ciro Gómez Leiva. Aborda temas medulares. El presidente señala: es el presidente más espiado, más vigilado, eh, que los empresarios lo han querido derrocar. Vamos a hablar de esto. Agradecemos que compartan este video, que le den manita arriba y se suscriban a este canal. Vamos a ver parte de lo que se vivió en radio. Honestidad a toda prueba. Sí, hoy hice una reflexión sobre. Me puse a sacar cuentas y resulta que hace más de un cuarto de siglo que hay una ofensiva contra López Obrador que no tiene precedentes ni por su duración ni por su intensidad. Es el hombre que ha concitado los odios de grandes empresarios, que ha unido en su contra todos los poderes del Estado, autoridades de los tres niveles de gobierno, a los tres partidos políticos nacionales más importantes, además del suyo, a la alta jerarquía eclesiástica en su momento, a muchos de los líderes de opinión más importantes de los últimos 30 años. Es un hombre que ha sido espiado pues, por todas las instancias nacionales e internacionales de espionaje. Todas las gavetas de su vida pública y privada han sido abiertas una tras otra. Han seguido sus pasos. Sobre él se han escrito millones de líneas, Ágata, y se han publicado en la prensa en su contra. Bueno, a Ciro no le quedó más que seguir escuchando la narrativa que impone Pigmen Ibarra. O sea, el presidente es un líder, es un caudillo, aunque les duela. Yo lo entiendo, Albino, que a Ciro Gómez Leiva le cueste o se le dificulte escuchar de repente este tipo de comentarios que hacen personajes como pues, Pigmen Ibarra, que siguen avante con la 4T, ¿no? Epigmenio hace un análisis complejo sobre la situación del país que deriva de todos los señalamientos de medios de comunicación. O sea, Junco de la Vega, Claudio X, eh, recientemente Salinas Flegos, se han volteado en contra del presidente. El presidente no es manso, no hay que decirlo. A ver, Peña Nieto recientemente reveló a él, o sea, a palabra expresa, me querían chingar, dijo en una entrevista reciente eh, Enrique Peña Nieto, y corrobora lo que decía el presidente, era el payaso de, de las cachetadas, y hoy, pues, Epigmenio da su punto de vista, el presidente ha sido el más atacado, pero dice el presidente, entre más me atacan, más digno me siento, desde Francisco y Madero, no se había atacado tanto a un presidente. Y, vea, y basta con ver las redes sociales. Pagan un millón de dólares semanales al vino para intentar derrocar a un gobierno que prepondera a los pobres y que dice por el bien de México, primero los pobres, de ese nivel. Y hoy, pues Ciro, con mucho lamento, se tiene que chutar. Todo, todo, este, todo este acervo cultural del cineasta Epigmenio Barra, que bueno, lo tunde. Te saludo con mucho gusto, Albino. Iber Alejandro, amigas, amigos, un placer saludarles a todas y todos ustedes. Es que Epigmenio Barra tiene el conocimiento de lo que pasa. Y es cierto, ¿eh? desde los tiempos de Francisco y Madero, no se le pegaba tanto a un presidente de la República. Entre lo que dice Pigman Ibarra es cierto, viene del 88, 89, viene de, muy, de mucho tiempo atrás. Y es que es difícil que le hagan algo o que puedan bajar de los niveles de aceptación que tiene la, la población del presidente Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador, porque está forjado en la lucha social. O sea, cuando ahora sí que estos comentócratas poderosos, la pequeña oligarquía todopoderosa, corrupta, rapaz pues la ha intentado por todos lados. Y dice Ciro, sí, pero el presidente López Obrador ha estado 12 años en el poder. Sí, porque el pueblo le ha otorgado el poder y no ha defraudado al pueblo, como sí lo han hecho los pionistas a diestra y siniestra. Eh, dice, no, no es tanto tiempo. Aparte, el presidente ha tenido el poder, pues no lo querían meter a la cárcel con el desafuero. ¿No es cierto que querían eso? ¿No es cierto que el presidente enfrentó a la mafia del poder económico y político del país, eso es una realidad. Le ha valido persecuciones, le ha valido eh, espionaje, le ha valido estar siempre en el ojo del huracán, eh, sobre todo de la parte del plan, porque lo ocultaron bien. Sí, es, es, hay que decirlo. Había hasta casi confrontaciones entre periodistas y panistas, pero era un show, era un juego. Ellos desde el 89 ya venían operando como el PRIAN, y eso también lo dijo Javier Corral, jurado que conoce bien el PAN o el PRIAN desde hace mucho tiempo. Se devolvían favores, entre ellos hacían los negocios. Ricky, Riquín Canallín, sí votamos a favor de todas las reformas. Señor Peña, pero mande las uh, los maletines llenos de billetes. Tengo que repartirle a toda esta gente para que vote a favor. Eh, conocemos la historia, Ciro. Sonreía, una, una risita nerviosa, cuando decía, pero es que eh, no es tanto tiempo, sí, no lo han perseguido, sí lo han perseguido, ¿No le han, no le han hecho nada, no, es que no le encuentra nada y no le van a encontrar nada. Una persona que desprecia la fantochería, que desprecia, que desprecia el lujo barato, que desprecia a esos poderosos que, que saqueando al pueblo, como el dientón este, eh, se han hecho de yates, eh, aviones empresas, y creo que hasta debería de entrar el tema de la revocación de las concesiones, pero eso es un tema que quizás Claudia traiga en la mente o traiga dentro de las posibilidades de un gobierno que viene a dar seguimiento a la cuarta transformación, el segundo piso. Entonces, creo que muchas cosas de las que se comentan, sí, las conoce el pueblo de México porque lo hemos visto, el mismo presidente ha dicho cuando no nos daban el micrófono. Cuando no nos permitían hablar, cuando nos cerraban las puertas en todos lados, eran contadas las personas que nos permitían eh, llamar al voto o hacer alguna declaración. Contados, incluso los reconoce el presidente, porque los demás se hacían se hacen pendejos, no les daban. Y no es que fueran los, estos chayoteros que están leyendo noticias, lectores de noticias. No, eran los dueños de las televisoras. Los mismos que ahora chillan con toda la libertad. Que, se, que, ha, que han convertido en libertinaje los propios concesionarios, porque no son dueños del espectro. ¿eh? Es decir, la televisión tiene un espectro que es propiedad del Estado mexicano. Y eso, ese tipo de. Ese, ese tipo de, de persecuciones que ha, que ha sufrido Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, solo hicieron una cosa: fortalecerlo, fortalecerlo, a tal grado que la resiliencia es. Hasta natural, más le pegan, más se crece. Eh, como un buen boxeador, aguanta metralla y luego sale y zas. ni siquiera es, es violento, es muy calmado, muy tranquilo. Cuando está en la mañanera, ni, ni cuentas se dan cuando ya los tiene bien atorados. ¿Qué es que le mandaron a una de Univisión? Pueden mandar a los que quieran. De ahí, ahí les da su medicina sin problema alguno. Entonces, lo que dice Pigmenio son realidades. Que Ciro, no, Ciro dice, no, eso no, 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 no es cierto. Como no es cierto la, la encuesta de Masive Kaller, y sin embargo, Ciro, una sonrisota. Miren, ya salió esta encuesta, nos la mandaron, ahora sí ya Xochitl está arriba. O sea, pues engáñense, engáñense. El presidente, toda esa persecución, todo eso que narra, parte de lo que narra eh, Pigmeno Ibarra, el cineasta, es una realidad que nadie puede rebatir, que nadie puede negar, y sin embargo lo han hecho más fuerte, más fuerte y más fuerte. Ahora sí que le han hecho lo que el aire Juárez. En el pasado reciente, y estoy hablando quizás hasta de la Madrid, ¿eh? para de la Madrid, Salinas, Cedillo, Chente, eh, Felipe y Peña, ninguno de los últimos seis ha tenido este nivel de aprobación al cierre de su gobierno. Ninguno. Ninguno ha tenido ese nivel de aprobación. Porque es que fue, fueron personajes muy lejanos al pueblo de México. Muy lejanos. No existimos para ellos. Y un presidente que sí sabe que existe el pueblo y que se apara siempre en el pueblo y que por el bien de todos, primero los pobres, y que es congruente en el hablar y en el hacer, por supuesto que tiene al pueblo de su lado. El gran protector de Andrés Manuel López Obrador no tienen por qué buscarlo tan lejos. Está en las calles, de donde ustedes los corren, donde ustedes les avientan limonazos, donde ustedes les avientan con lo que hay. Y a él, al presidente, no, bueno, donde se pare, un abrazo, una foto, una plática, lo hemos visto, nadie lo ha contado, ni son chismes, no, son hechos que todo el mundo puede ver. Es cierto, eh, en esta elección del do, del 2 de junio, va el presidente en la boleta sin que él esté, su nombre es, escrito ahí. Y que lo han perseguido, vamos, lo han espiado, el presidente lo ha dado a conocer. Que Ciro diga, no, pero no. Ciro no va a decir otra cosa. Pero bueno, mire, Epigmenio Ibarra, junto con Arturo Saldívar, que están en ese espacio, al menos son contrapesos a las tonterías que dice Ciro. Y dicen, ya no los pueden, metas a los de la 4T. Pues esos son los únicos días que tiene rating. El resto de los días, ni quien lo vea, esa es el, la gran realidad. Es lo que puedan decir de la persecución al presidente es cierto lo que dice Epigmenio. Eh, Ciro dice no, eso no, no es real nos ha perseguido a nosotros los periodistas Ciro tú no eres periodista tú no eres reportero, tú eres un lector de noticias Entonces, pues que sigan aquí estamos, aquí los atoramos dentro de estas benditas redes sociales donde se hablan las verdades y se comenta lo que los medios de comunicación como Loretón, pues nunca lo van a decir Lodo, menos ellos están al servicio de ese régimen corrupto que no se acaba de ir y que este 2 de junio vive sus exequias finales o casi finales, porque el PRI está a punto de perder el registro en esas elecciones y no estoy teorizando. Incluso eh, organizaciones internacionales han dicho que esperan una copiosa votación este 2 de junio, extraordinaria. ¿Y para dónde se van a hacer? ¿Será que se queda sin registro el PRI? Ya el PRD obviamente ya no lo va a alcanzar. Pero el PRI también sin registro sería algo, pues de verdad que esperamos muchos, ¿sí? ¿eh? Mexicanos. Mexicanas y mexicanos. Iber. Así es, Albino. Pues no tiene nada que aportar en este caso, Ciro Gómez Leiva. El presidente señalaba que hasta sus hijos, o sea, había espías. Que cuando iban a la tienda sus hijos, pues llegaban y les decían de cosas, imagínense el grado de perversidad, al que eso es lo que también hay que recordar, el grado de perversidad con el que se manejan, ¿no? Y en este caso de y Barra pues hace una retrospectiva como el presidente ha sido atacado, pero es que no, no lo intentaron disparar, dice. Este pigmenio. No, no lo mataron como a Colosio, ¿no? Que lo hicieron Marte. <laughs> o sea, como no lo mataron, como no, pues, Quiere decir que nadie estaba tras él. O sea, el, el argumento de Ciro, tan pobre, ¿no? En el debate, di, argumenta, pues si sí, no lo mataron, por eso, eso quiere decir que no es alguien de peso, que está coludido con la delincuencia, va más allá del trasfondo de la plática. Pues no, no, porque dice Pigmenio y se lo dice en la cara. A ver, ¿cómo vamos a hacer lo mismo si fue Vicente Fox quien metió las manos en las elecciones y que lo confirmó? Además, lo desaforaron, lo querían meter a prisión, y eso no sucedió. Entonces Epigmenio Ibarra, pues tumba la narrativa muy, muy pobre de Ciro Gómez Leyva lamentable la actitud y pues bueno Albino, te agradezco mucho tus excelentes comentarios co como siempre agradezco que compartan, que le den manita arriba, si son nuevos, suscríbanse y pues bueno, ¿dónde te podemos encontrar más al rato? ya están preguntando si vas a estar a, a, en punto de las cuatro, sí o no Sí, sí, sí claro eh, eh, están cordialmente invitados, amigas y